Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. Estamos en la antesala de la novena fecha del calendario 2021, que será en el Cabalén cordobés, y nosotros en este programa presentaremos notas de pilotos que nos explican de qué manera están transitando este año y les mostraremos las imágenes de lo que fue aquella carrera del 2016, la última en tierra cordobesa. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport con toda la actualidad de la más federal de la República Argentina. Auspicia en este programa y Apple, Gustavo Cano Neumáticos, Piumeto Embragues, Organización Gallardo, Casinos de Entre Ríos. Antonino, contame cómo viene siendo este fin de semana aquí en Rosario, con el Focus, que por momentos, cuando arrancó el fin de semana, estabas bien arriba. Sí, después de la clasificación, complicado. Habíamos arrancado bien a la mañana, después, con el transcurso del día, quizá han ido avanzando y nosotros no lo logramos. En la puesta a punto, evidentemente, sector rápido estamos bien, pero adentro perdemos, así que hay que evaluar fuerte para mañana. Bueno, y eso tiene que ver con que a lo mejor con cambios se puede lograr el auto que pretendés. Ojalá, o sea, tenemos que hacer cambios urgentes para mañana ir para adelante. Todavía queda mucha carrera, es un circuito trabado, así que
Tenemos ganas de pelear, pero sí que tenemos que dar un saltito para poder avanzar. ¿Y por qué, si se inició también el fin de semana, no se pudo seguir avanzando como lo hicieron los demás? Complicado. La pista, si bien nos cambió y seguramente teníamos un auto más para una pista fría a la mañana que ya para lo que fue el entrenamiento y la clasificación, y justo nosotros habremos hecho los cambios al revés. Entonces hay que evaluar bien, y creo que la clasificación nos puede dar una nueva conclusión para mejorar la mañana. ¿Y puntualmente sabés cuáles son los puntos críticos que hoy te permitió no avanzar? Creemos que puede ser algunas cuestiones de la puesta a punto que no hemos trabajado, así que vamos a probar para mañana y en la serie nos vamos a enterar si estábamos en lo correcto o no. ¿Y el ritmo a lo mejor te puede servir para la final? Sí, lo vamos a necesitar también. Como te digo, primero hay que salir a ganar posiciones en la serie. Para eso tenemos que estar un poco mejor. Pero sí, también confío de que podemos, trabajando bien esta noche, mañana ser competitivo. Gracias, García, como siempre. Gracias a ustedes. Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. Y AFAS. Gobierno de Entre Ríos. Milo, contame lo tuyo después de este reentré que haces en la categoría. Lamentablemente todos sabemos por qué tuviste que ausentarte. ¿Cómo está el auto y cómo estás vos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias. Desde ayer, los primeros contactos con la pista, bueno, yo no conocía el circuito, un circuito muy técnico y complicado. Nos fuimos adaptando bien. Lo que nos costó mucho fue la puesta a punto del auto. Realmente la pudimos encontrar más o menos ahora para la serie, donde después de muchos toques encontramos el rumbo de por dónde era, siempre buscando que se deslice más el tren trasero, y no lo podíamos conseguir desde ayer, estábamos un poco de trompa. Pero bueno, lamentablemente en la segunda vuelta, en una maniobra donde contravolanteo, toco el corte de corriente con la mano, las
ficha por ahí no estaba en el lugar adecuado. Y bueno, se paró por completo el auto. La verdad que teníamos una herramienta para avanzar, porque en la clasificación, que fue apretadísima y sin succión en mi caso, habíamos quedado bastante lejos en el puesto 32. Y ahora habíamos encontrado un poco el rumbo y teníamos material para adelantar, pero bueno, quedará todo para mañana y estar atentos a los problemas del pelotón intermedio, ¿no? De los toques. ¿Será buena la final para estudiar el auto cómo está después del Palazzo de Buenos Aires? Sí, estuvimos probando sobre el miércoles en Buenos Aires, donde bueno, teníamos buenas sensaciones. Por ahí el trazado este es diferente a nuestra pista de prueba de Buenos Aires y nos costaba encontrar la forma de que saque el tren trasero, de que saque la cola. Y bueno, la verdad que por ahí este auto se está saliendo un poco del libreto porque fue llamativo las cosas que hubo que tocar, la diferencia de los otros autos del equipo para que pudiera acusar lo que necesitamos. Pero bueno, se encontró la vía, lamentablemente un poco tarde por ahí a nuestro gusto, de no haber podido clasificar mejor. Y haremos algún otro toque para mañana estar aún mejor y bueno, deberíamos poder avanzar en condiciones normales porque tenemos un auto para andar más adelante ahora en lo que hemos encontrado, ¿no? Y concretamente, ¿dónde hay que tocar a tu criterio desde arriba del auto de la sensación que vos tenés del mismo? Todo en el tren trasero, que es lo que venimos haciendo desde el viernes a la mañana, absolutamente todo. No alcanzaba con mejorar la goma. Es un trazado donde hay varias curvas donde frenamos a primera, segunda, doblamos a 60 km por hora y necesitamos que sí o sí el tracción delantera desplace el tren trasero para poder doblar y acelerar antes, y es lo que no estábamos teniendo. Tenemos que esperar mucho para acelerar. Y bueno, ahora acusó una mejora para la serie y seguiremos por el mismo rumbo, siempre con el límite de esta pista que es el curvón 1, ¿no? Eso marca un poco el límite del desplazamiento del tren trasero, porque ahí es donde nos podemos pegar, nos podemos lastimar. Siempre llegando al límite de ahí, el resto todo va a sumar lo que se logre en esa materia de desplazar el tren trasero. Gracias por esta explicación y muy gentil como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Carris, contame cómo viene el desarrollo de ese Citroën, que por momento te vamos viendo tomarle la mano a la categoría. ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, sí, creo que fue una buena clasificación. Habíamos arrancado muy complicado el día. En el entrenamiento 1, una falla en el motor, casi no giramos. En el segundo entrenamiento sí pudimos girar, pero un par de banderas rojas nos complicaron para poder girar con el neumático nuevo, entonces ver qué sensación teníamos con el auto para clasificar. Así que nos quedamos con esa espina y salimos a clasificar medio ciegos. Pero bien, creo que el tiempo de clasificación fue bueno. Se podría haber mejorado un poco, pero para la condición en la que estábamos creo que fue bueno y estoy conforme con el tiempo, más allá del puesto. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo cada vez más y un circuito como Rosario que hace tiempo que no venía y nada, creo con el tiempo creo que me voy a ir acomodando mejor. Siempre hablamos el mismo tema con vos, que venís de una categoría con mucha carga, con otros calipers de freno, con otro neumático. Te subís a un TN y hay que el chip cambiarlo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, son esas mañas de las que siempre hablamos, que tenés que juntarlas todas en un mismo momento, sí, que es en la clasificación, y ahí tiene que salir todo. Por ahí a veces me falta, hoy creo que me faltó un poquito en el parcial 2. Y nada, creo que la experiencia en la categoría me va a ir dando eso, que de juntar todo en el mismo momento para que salga la vuelta lo más perfecta posible. Cuando llegaste y que la mirabas desde afuera, ¿te está resultando tan difícil como la veía o vos crees que estás en el camino correcto? No, más difícil. Creo que es más difícil de lo que pensaba. Sí, la verdad que pensé que me iba a adaptar un poco mejor. Yo le tengo paciencia a la tracción delantera para traccionar y eso, y creo que con eso iba a alcanzar para hacer rápido, pero no alcanza. Es un nivel muy alto y hay muchos detallecitos chiquitos que nada, es lo que sí. te repito de nuevo, sí. O sea, juntarlos todos en el mismo momento para que salga bien. Muchas gracias, como siempre, por tu gentileza, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcano.com
gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. La verdad que el fin de semana arrancó de maravilla para vos y lamentablemente se fue enredando, como se dice, en el automovilismo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Sí, la verdad que sí. Arrancamos muy bien, el auto cayó muy bien, yo caí muy bien. Con esto de la experiencia que voy haciendo cada circuito que voy, me gustó de arranque, de movida. Había que afinar algunas cositas. Y bueno, viste, venía siendo todo muy perfecto, lamentablemente. Y bueno, nada. En la largada largo bien, solamente que después los autos más livianos que el mío, lamentablemente, mueven un poquito mejor cuando ponen los cambios ascendentes. Y bueno, llegando para allá, quedo sexto. Veo el hueco para tirarme a pasar y bueno, lamentablemente tengo la mala suerte que se me vienen a quedar las ruedas enganchadas y bueno, nada, no se pudo hacer más nada, tuve que entrar a boxe. Me quedo con que entré a boxe, cambiamos la rueda que se había destalonado, salí y me quedé con el mejor tiempo de la serie. Bueno, y también te tenés que quedar con que realmente caíste un fin de semana que te venía costando y te entreveraste en los de adelante, que eso no es poca cosa. No, tal cual. Aparte, mira, sin ir más lejos, hace ya la tercera carrera que hay 23, 24 autos en un segundo. Así que, este fin de semana fue así todo, con todo sí. Lo malo que me pasó, sigue siendo muy positivo para el equipo. Le dije a mi equipo, quédense tranquilos porque el auto está, anda todo muy bien. Lamentablemente, si salía la maniobra, hoy estábamos festejando un podio a lo mejor, porque el auto está. Así que, sirve para todo lo que es el año de aprendizaje. ¿A qué atribuís eso de que caíste tan bien y de repente en un Rosario, que es muy técnico, no es fácil el autódromo y el dibujo, y caíste muy bien? Y es como que fuiste la sensación un poco del fin de semana. Sí, lo que pasa es que yo di una vuelta y le dije a los chicos por radio, esto es un kartódromo. Es un kartódromo y bueno, yo vengo de correr del karting, corro de los 5 años del karting y los chicos me dijeron, sí, es un kartódromo. Kartódromo, todo chico, si no fuese por la recta, chico, chicanas, curvas angostas, el manejo de arriba del auto es muy parecido a un karting. Así que me sentí muy cómodo. Es el circuito que menos me costó adaptarme, sin dudas. Así que bueno, nada, hay que esperar a mañana a ver qué potencial tenemos. Seguramente vamos a pasar muchos autos porque tenemos un gran auto. Y bueno, vamos a tratar de cerrar entre los 20 o lo más adelante que se pueda. Suerte y muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Seba, contame este retorno después de un trabajo tan arduo desde Concordia, que venís con problemas en los motores y me parece que te sigue la rachita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. La verdad que sí, venimos con una racha muy negativa con el tema de los motores. Es algo que me preocupa muchísimo. Decimos para una fecha, pues se nos había roto justo antes de Concepción el motor y paramos una fecha para barajar de nuevo, armar los motores a conciencia, tranquilos. La realidad es que armamos todo bien, todo con elementos nuevos, hicimos desarrollo, el motor había mejorado, pero nos llevamos a la sorpresa cuando llegamos acá a Rosario, que en la primera vuelta rompí el motor que habíamos decidido poner para correr. El motor se había probado infinidad de veces en el rolo de Juanchi. Después del rolo sacamos el cárter, controlamos, vinimos acá, la primera vuelta que di, mirando el reloj de aceite, de presión, mirando todo, estaba todo perfecto, todo bien, y el motor se rompió igual. Así que eso nos preocupa sobremanera, es lo que más nos está preocupando hoy. Pero bueno, después la otra cara de la moneda es que pudimos poner el segundo motor, que ni siquiera había llegado a medirlo, lo asenté acá en el centro de entrenamiento y sin girar quedamos a un segundo en la clasificación. Pero bueno, ahora que me bajé de la serie fue otra la realidad.
El motor obviamente no tuvo problemas, eso es lo más importante, pero el funcionamiento del auto en la serie fue pésimo. Íbamos muy complicado, doblamos muy despacio y bueno, encima el pelotón del medio del TN es extremadamente complicado. Venía tranquilo tratando de no cometer errores, de hacer superaciones claras y bueno, lamentablemente igual me rozaron, entré en una seguilla de toques que me perjudicaron, obviamente pude llegar, pero bueno, complicado y lo que más preocupa es el funcionamiento del auto. Pregunta, ustedes que hacen todo, ustedes, diagnóstico de por qué se rompen tantos motores. Los motores que se nos rompieron en Concordia fueron por un tema del rompeolas del cárter. Concordia por ahí fue un circuito complicado para los Corsa porque había 4 motores en total y 3 se rompieron, 2 míos y 1 de Juanchi Torres. Nosotros veníamos arrastrando un problemita con el rompeolas, intentamos mejorarlo y en el afán de mejorarlo erramos el camino y lo empeoramos. Por eso rompimos en Concordia los dos, prácticamente girando muy pocas vueltas. Después rompí uno en Bahía que fue por hacer un desarrollo nuevo, por solucionar un tema que tiene también el motor con el cojinete axial, que sabrán que los taxistas lo viven fundiendo con el Corsa de calle, es un tema... un punto flaco del motor, intentamos mejorar ese aspecto y bueno, no le llegaba suficiente lubricación a la biela y se fundió en el rolo. Esa fue una rotura totalmente culpa nuestra, igual que la del rompeola. El tema que ahora este cuarto motor que rompemos en 40 días, sí que no encontramos explicación porque hicimos todo bien, prestamos atención en todo, pusimos cojinetes de mejor calidad que conseguimos acá en Argentina, nos dieron el dato y bueno, hicimos todo bien, igual se rompen, así que estamos complicados. Vengo de la carpa de Juanchi de preguntarle, porque tuvo la desgracia de romper motor ahora, que es el otro auto que comparte el mismo motor. Y fui a interiorizarme a ver por qué se le había roto y bueno, es muy pronto, todavía no tiene ningún diagnóstico, pero creo que hoy por hoy los motores de Chevrolet nos están dando un dolor de cabeza. Yo creo que porque con el pasar de los años la potencia es cada vez más alta en los motores, cada vez se mide más porque se empareja hacia arriba en vez de para abajo. Y bueno, hoy estamos pasando por un momento complicado. Gracias como siempre. Gracias a vos, agradecerle al equipo que si bien no estamos andando bien, trabajan incansablemente para conseguir mejorar y a los sponsors que nos permiten estar presentes y nos siguen apoyando en esta mala racha, que nos fuimos a correr igual. Siguen confiando en este proyecto, en este equipo familiar y que hacemos todo en casa y acá en la pista también. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Pasaron 5 años y el Cabalén cordobés vuelve a recibir al turismo nacional. Principales novedades para este próximo fin de semana, una fecha más de la más federal de la República Argentina. En primer lugar, la gran alegría de todos nosotros. 5.000 personas estarán presentes en el Oscar Cabalén presenciando esta carrera de turismo nacional. Por lo tanto, el mismo fin de semana se estarán vendiendo las entradas en la provincia de Córdoba y en esta carrera de turismo nacional. Mauro Schenone estará corriendo en las dos clases, tanto en la 3 como en la 2. En la 3 lo venía haciendo con el cruce, en la 2 lo estará haciendo con un Fiat Argo del mismo equipo que integra. Posner será uno de los debutantes en la clase 2 con un Clio de Iván Saturni y de esta manera otro piloto más que se incorpora al turismo nacional. Y vuelve un gran protagonista del TN, Cravero, lo estará haciendo con un Fiesta del equipo de Diego Gay presente en su tierra cordobesa. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera finalizamos con los 30 minutos habituales que en la semana presentamos con toda la actualidad del turismo nacional. En la antesala del Cabalén les prometemos que en la próxima semana estaremos con todas las novedades de la novena fecha del calendario 2021. Chau, gracias y hasta entonces.